No manches, ese Keanu Reeves se ve impresionante. ¡Ah, yo! ¿Donnie Yen? ¡Oh, sí! ¡Ah, la mincha! ¡Uf! ¡Lawrence Fishburne, señores! ¡Morfeo! ¡Morfeo! Se ve impresionante como siempre. A este señor sigue siendo John Wick. ¿Qué onda, Cyber Souls Gamers y cinéfilos? Yo soy Ness y me da muchísimo gusto que estén el día de hoy aquí en esta video reacción. Bueno, pues están presentando muchísimos trailers allá en la San Diego Comic Con y obviamente vamos a hacer una reacción aquí. No podía faltar John Wick, la película que, digamos, de alguna manera hizo renacer al señor Keanu Reeves después de todos los éxitos que tuvo con Matrix y otras películas y que por fin le hizo llegar de nuevo pues al público, ¿no? Porque ya estaba haciendo algunas películas de bajo presupuesto que la verdad no me habían gustado mucho. Ahora, recordemos que esta película estaba pactada para salir en marzo o en mayo, pero por la pandemia y todo este tipo de cosas, pues no salió. Y además iba a salir casi al mismo tiempo que Matrix 4, ¿no? Iba a ser algo inverosímil ver dos películas de Keanu Reeves. Digo, hay películas que han salido así de ciertos actores, pero dos grandes hits al mismo tiempo iba a ser sumamente complicado. De hecho, se decía que iba a salir el mismo fin de semana, pero a final de cuentas resultó que pues se va a estrenar hasta marzo del 2023. Así es que todavía falta un ratito para que podamos ver un tráiler más grande y obviamente pues con más acción de lo que va a tratar la película. Mientras, se puede disfrutar de este. Muy bien, recordemos que la última vez se quedó que John Wick pues estaba siendo perseguido por toda la agencia justamente que contrata asesinos y que ofrecieron una gran recompensa por él. Entonces, ¿cómo va a terminar todo esto? No lo sabemos. A ver, vamos a darle play. Ah, miren, justamente, ¿no? Ese era el que lo curaba, ¿no? El curandero, ¿no? Según yo. La mesa, la mesa, ¿no? Nunca se va a... Así se llamaba, la mesa redonda, algo así, no me acuerdo. La asociación de asesinos, ¿no? ¡Ah, miren quién está! ¡Bill Skarsgård! Nadie puede matar a todos. ¡Uf! No manches, ese Keanu Reeves se ve impresionante. ¡Ah, yo! ¿Donnie Yen? ¡Oh, sí! ¡Ah, la mincha! ¡Uf! ¡Lawrence Fishburne, señores! ¡Morfeo! ¡Morfeo! Yeah. Que maldita sea, no apareció en Matrix 4. Qué bueno que no apareció porque es una basura de Matrix 4. No, se ve impresionante, ¿eh? Se ve impresionante como siempre. A este señor sigue siendo John Wick, justamente. ¡Uf! Es solo un minuto, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho que apreciar. A ver, no manches, merece la pena verse dos veces. Esto sí me emocionó, Muy bien, los colores, todo me gusta. ¿Ese quién es? No lo sé. ¿Sus antiguos amigos? Uy, miren, ahí está Bill Skarsgård y Neo, digo, John Wick. El de It, ¿se acuerdan? Este personaje que hizo el de It va a ser, parece como el villano, no sé, quién sabe qué onda ahí. No, vean este Mauser ahí, vean eso. Una película bastante violenta, sí, es Donnie Yen, ahí está. Y se ve genial, ¿eh? ¡Wow! Con un arma, no manches, ¿cómo se tapa de las balas? Yes. No manches, qué chido. No manches, esto se va a poner, se va a descontrolar, ¿eh? Se va a descontrolar. En fin, con esa imagen nos despedimos justamente de esta reacción. La verdad es que sí. Es una película interesante, es una película intensa, es una película muy, muy violenta también, ¿no? Entonces, para aquellos que pues, no les guste tanto la violencia gráfica, muy, muy, muy explícita, yo creo que John Wick no es su película. Para mí,
es como ver Matrix, porque sale Lawrence Fishburne justamente con un Neo malo, ¿no? De alguna manera, con un antihéroe aquí, ¿no? En lugar de lo que vimos justamente en las películas, en la primera, segunda y tercera película de Matrix, ¿no? Algo totalmente diferente, como si en un multiverso justamente Neo hubiera sido un asesino, ¿no? Algo así siempre se me ha figurado esta película. Y hubiera sido genial que Matrix 4 hubiera unido los dos universos. Eso hubiera sido genial. La verdad, yo pienso que creo que hubiera sido mucho, pero mucho mejor que se hubiera convertido en algo así, una nueva versión de Neo. Obviamente, en mi script o en mi guión guajiro, me hubiera encantado que hubiera habido una conexión entre estos dos personajes. Pero bueno, en fin, así está la cosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les hubiera gustado que Matrix 3 hubiera continuado entre John Wick con una versión extraña donde él no se hubiera acordado que era el elegido? Hubiera estado chida, ¿no? Déjenlo ahí en los comentarios, por favor. No olviden suscribirse aquí al canal, activar la campanita, dejar obviamente su like. Y si quieren suscribirse también y por supuesto, pues dejar un super chat, un super gracias, se los voy a agradecer muchísimo. No olviden visitar mis demás redes sociales. Yo soy Ness. Y nos vemos en la próxima video reacción. ¡Chao!